Hola, welcome to the International Association for the Study of the Commons, third annual World Commons Week. My name is Charlie Schweik. I'm a professor at the University of Massachusetts Amherst, and I'm a member of the International Association for the Study of the Commons Executive Council, and I'm the organizer of the World Commons Week 2020 event. I'm really sorry, I wish I could speak Spanish, but this will be in Spanish after I get done talking. World Commons Week is a global annual event that's celebrating and promoting commons research and practice. And it has two primary components. One is coordinated local events around the world. This year's local events are mostly online. And then secondly, a set of regional or continental keynote webinars. The webinar series is one of IASC's efforts to promote global dialogue on commons research and practice, and taking advantage of the internet-based technology, allowing our community to gather virtually while we're reducing our community's carbon footprint. Of course, as we all know, these kind of webinars are a necessity because of the global pandemic. But this is the keynote webinar for the IASC Latin America region, where Dr. Fabio De Castro of the University of Amsterdam will be giving a talk entitled The Commons Through a Latin American Lens. So I'd like to welcome Fabio, as well as Dr. Peter Cronkleton, who serves as the role of IASC's regional coordinator for Latin America. And Peter will be acting as the talk moderator. So let me explain how the webinar will work. We've asked our distinguished speaker to talk for no more than 35 minutes, and then the last 15 minutes of our session will be left for questions and answers. To ensure the webinar functions well, we've limited video to the speaker and moderator, and the audio for the attendees is muted, as you can see. We'll let Fabio give his talk, and then we'll open it up for questions. But as Fabio gives his talk, you have the ability to ask a question through either the question and answer function at the bottom of your screen. There's a Q&A. You can ask a question there, and Peter and I will monitor that. Or alternatively, you can use the chat function at the bottom of the screen. After Fabio completes the talk, Peter will read your questions and allow Fabio to respond to them. If it appears that we need to have a dialogue between you and the speaker, Peter or I will unmute you for that dialogue. For any attendees who've called in, it doesn't look like we don't think we have any, but in case there is somebody that I'm missing, if you've dialed in by phone, you can dial *9 to toggle or raise or lower your hand, and we'll see those hands raised and we'll unmute your phone. So at this point, let me thank you for being here on a Saturday, and let me turn it over to Peter to introduce our speaker. Peter? Okay. Buenos días todos. Yo soy Peter Cronkleton del Centro de Investigación Forestal Internacional. Es nuestro placer de tener una presentación del Dr. Fabián De Castro, un investigador del Centro de Estudios de Documentación Latinoamericanos, o CEDLA, de la Universidad de Ámsterdam, y el coordinador del programa de investigación de CEDLA, Remodelando la Sociedad y los Bienes Comunes en América Latina. Antes de mencionar el tema de su presentación, quiero dar algún énfasis en algunos de los comentarios de Charlie en el comienzo sobre el formato de esta presentación. El Dr. Castro va a presentar por aproximadamente 30 minutos. Después vamos a tener un periodo para preguntas y comentarios de plenaria. Durante la presentación, ustedes pueden utilizar la función de preguntas y respuestas que está al lado del chat abajo y poner sus preguntas durante la presentación. Y en el final, nosotros vamos a leer esas preguntas para que Dr. Castro pueda responder. Si hay necesidad o interés, también podemos habilitar los micrófonos de algunas personas si quieren tener un diálogo con Dr. Castro. Y también tenemos una persona que va a comentar, posiblemente si hay tiempo, sobre la presentación. Y voy a presentar a esta persona en el final si hay tiempo. Es doctora Leticia Moreno de UNAM en México.
Bueno, el tema de hoy día es la presentación de Dr. Castro, que tiene el título Bienes Comunes desde un Perspectivo Latinoamericano. Esta charla es una reflexión sobre cómo el contexto latinoamericano puede contribuir a los debates teóricos sobre bienes comunes y cómo se puede promover la participación en estos debates de investigadores y profesionales que trabajan en la región. A pesar de la rica literatura que aborda el proceso de privatización y acción colectiva en América Latina, la región sigue estando infrarrepresentada en la comunidad epistemática de investigación de los recursos comunes. Además de la barrera del idioma, él cree que el concepto de bienes comunes como sistema socioecológico ha creado limitaciones para abordar las asimetrías, los conflictos y la pluralidad en el contexto, que son los principales focos analíticos de la investigación crítica en América Latina. Las articulaciones teóricas recientes que incluyen recursos políticos y culturales en los estudios sobre bienes comunes proporcionan una conceptualización más amplia de los bienes comunes como construcciones sociales que permiten eliminar las divisiones analíticas como base en algunos ejemplos prácticas y colectivos y la colectivización en América Latina. Él propone un marco analítico que integra la investigación de bienes comunes con el fin de generar espacios y sinergias entre diferentes tradiciones e investigaciones en la región. Con eso voy a pasar la voz de Dr. Castro para que él pueda hacer su presentación. Bienvenido, Fabio. Gracias, Peter. Bueno, antes gustaría de agradecer a Peter por la invitación. Es un gusto estar aquí para compartir un poco de mis reflexiones sobre las cuestiones de los comunes. También quería agradecer a Charlie que ha organizado este evento y a todos ustedes que en un sábado que están aquí en esta charla. Como Peter ha dicho ahora, a poquito un tiempo, que yo voy a hablar un poco reflexionar un poco sobre una cuestión que siempre me ha llamado la atención, de que nosotros que trabajamos en Latinoamérica estamos involucrados en la discusión sobre los comunes, percibimos que hay la participación latinoamericana es un poco más baja que de otras regiones, pero la cuestión es sobre los comunes está por todas las partes de Latinoamérica. Entonces la pregunta central es por qué, ¿no? ¿Por qué que nosotros no hay una involucración más fuerte de los investigadores latinoamericanos que trabajan en este tema, que muchas veces están utilizando otros conceptos, otros están en otros debates, pero no están se involucrando en debates de los recursos comunes? Entonces, es más una reflexión que más que nada y quizás unas ideas de cómo podemos hacer tener un poco más de integración, más de conexión con la literatura de otros debates teóricos, ¿no? Entonces, mi presentación hoy está dividida en cuatro temas, ¿no? El primer tema es para un poco la introducción de los conceptos de los bienes comunes, un poco para comprender de dónde estoy reflexionando, sobre qué estoy reflexionando, la forma de pensar en los recursos comunes. Después hablar un poco de la perspectiva latinoamericana, el contexto, quizás más contexto latinoamericano de investigación sobre estos temas. Y después quiero contar a ustedes un poco de un experimento que nosotros en la Universidad de Ámsterdam, en CEDA, de donde trabajo, hicimos un experimento de cómo tratar el tema de los comunes en varios aspectos de transformaciones sociales. Y al final, encerrar con una idea, quizás una idea general sobre dónde podemos ir, ¿no? De cómo podemos involucrar más distintos intereses o perspectivas para congregar un diálogo más fuerte entre varias disciplinas.
Bueno, entonces empezando con el primer tema, bueno, este es un libro que todos, muchos de nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Es un libro que ha marcado ¿cómo se dice? Conceptualización teórica de los comunes, que estaba muy conectada con estudios en áreas rurales, recursos naturales renovables, y con el dilema, ¿no? que Ostrom estaba tratando, que es la cuestión de esos recursos que tiene los problemas que se quedan escasos, si la utilización es muy, muy, muy fuerte, pero y al mismo tiempo es muy difícil la exclusión de personas, pero en la verdad es difícil, pero no es imposible. Entonces, con varios estudios, con una carga muy grande de datos empíricos, Ostrom ha estudiado y llegado a conclusiones de que factores institucionales de organizaciones que ha tratado las personas ha conseguido pasar, ¿no? Resolver los problemas de estos dilemas. Y después, al final, hay una propuesta de aspectos, ¿no? Diseños institucionales que facilitan, que explican estas soluciones. Esta perspectiva de los comunes sigue hasta hoy, está muy, muy bien desarrollada y sigue con análisis de recursos naturales, pero al final de hace 10, 15 años ha empezado también una otra mirada también de los comunes que tiene a ver con los nuevos comunes, ¿no? Entonces, allá de los espacios rurales y recursos naturales, pero también recursos públicos, urbanos, espacios urbanos y también virtuales, y más una mirada no tratando los recursos comunes como algo predefinido que está definido como dificultad de exclusión y posibilidad de escasez, pero mucho más en función de una producción colectiva, ¿no? En función de una construcción social. Entonces, esta perspectiva ha añadido otros aspectos también de colectividad que tienen a ver con aspectos políticos y culturales, ¿no? Y tiene mucho a ver también con luchas, ideas de contrahegemónica y de contestación. Esto también viene de un contexto urbano muy fuerte, ¿no? De una privatización muy excesiva, la individualización de las actividades urbanas y toda una forma de reapropiación de los espacios urbanos por colectivos, no por grupos en las ciudades, casi que una idea del derecho a la ciudad. Entonces, esta perspectiva ha de una forma, no creado un reto, pero ha creado unas preguntas a más de cómo podemos desarrollar el concepto de una forma más amplia. Pero más recientemente ha ido un poco más lejos, ¿no? con esta idea, que ha tenido una perspectiva casi que de activismo, ¿no? Que toda una estos libros solamente ideas de libros que representan esas perspectivas, ¿no? Y este es un libro más reciente que ha sido publicado año pasado, me parece, y tiene una todo un lenguaje y toda una forma de conceptualización de los comunes como una nueva ola contrahegemónica, ¿no? De pensar con una conceptualización de transformación social, y donde la movilización política es un punto central, ¿no? De imaginación radical, ¿no? De movimientos sociales. Entonces, desde una perspectiva más teórica, una perspectiva más bien definida en términos de conceptos para determinados sistemas de análisis muy, muy claro, ha cambiado un poco para casi que una forma de un activismo, pero los tres tienen en común el término
comuns, los comunes, ¿no? Entonces es interesante de ver cómo los comunes ha tratado de un punto de vista más socioecológico para un punto de vista de movimiento social y dentro de una perspectiva de cambio para construcción social. Estas tres perspectivas, si pensamos en Latinoamérica, está por todas partes. Todos nosotros que trabajamos de una forma en Latinoamérica en procesos sociales, socioambientales, culturales, tenemos siempre en cuenta un poco de estos temas. Estos temas están ahí, construcción social, temas de exclusión, temas o dificultad de exclusión, a contestación, eso está todo ahí. Pero el tema, cuando hablamos en términos de publicación, lo que vimos es una participación de Latinoamérica no muy, muy alta, ¿no? Esta gráfica, no es África, está arriba de América del Sur, por alguna razón no está formatado bien. Pero la atención que quería para que ustedes tengan es de América Central y Sur. Cuando vemos, tenemos dos barras, ¿no? Uno, que es en naranja, que es la participación, las publicaciones en de estudios en Latinoamérica, que es más alta, un poco en relación al otro, pero todavía sigue más bajo entre los otros, las otras regiones. Aquí está África, Europa y Asia. Pero cuando vemos en azul, es los investigadores que hacen la investigación en Latinoamérica. Y ahí se baja mucho, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los estudios que tienen, que no son tantos, los que hay son llevados a cabo por instituciones extranjeras. Entonces, esto también me llama la atención porque los investigadores latinoamericanos están lejos del debate de los comunes, están muy conectados con debates políticos, debates de cuestiones culturales y todo eso que tiene a ver con los comunes, pero el término, el abordaje de los comunes no está ahí. Entonces, estos son dos puntos que esta gráfica es interesante. Y también otro punto que está, pero no está ahí, pero está en el artículo que fue publicado este año, que el foco en Latinoamérica todavía sigue en recursos naturales. Pero cuando pensamos que Latinoamérica también es un espacio muy urbanizado, ¿no? Latinoamérica, muchos países son mucho más urbanizados, porcentaje muy grande, y muchos problemas de descomunización o comunización, ¿no? De colectivación en espacios urbanos también llama la atención que no hay tantas discusiones en procesos urbanos con el contexto del debate de los comunes. Y al final, un otro punto que es interesante es que las publicaciones en español y en portugués, de alguna forma, no están muy visibles, ¿no? Porque esta análisis es solamente de varios revistas internacionales, pero no están las revistas latinoamericanas. Cuando yo he hecho muy rápidamente, muy sencilla, una revisión del Cielo, que es, en la verdad, también es un espacio abierto, entonces es interesante que tiene a ver también con los comunes virtuales, ¿no? Que la academia están publicando ahí en espacios abiertos. Yo he hecho una revisión muy rápida y he encontrado desde 2012 a 2019 30 artículos que tienen a ver con cuestiones de recursos comunes. Y me llamó la atención es que hay pero mitad de los artículos no tiene a ver con recursos naturales. Tiene a ver con salud pública, tiene a ver con la educación, tiene a ver con espacios urbanos también. Entonces, este es muy interesante de ver que hay una literatura, hay un grupo interesado, pero están todavía publicando en Latinoamérica y la comunidad internacional todavía no está conectada con esa literatura. Entonces, la cuestión de idioma es un punto también para llamarlo, que llama la atención.
Pero seguimos para entonces el segundo tema, ¿no? ¿Por qué, cómo está el contexto de Latinoamérica? Si en Latinoamérica está más difícil, entonces, ¿por qué que no hay tanta conexión con eso, ¿no? Entonces, cuando seguimos la historia de Latinoamérica, el punto central de los comunes, muy, muy discutido en varias literaturas en Latinoamérica, es el acaparamiento de los comunes, ¿no? Entonces es una historia de despojo, es una historia de despojo territorial, de despojo epistémico, ¿no? De despojo de identidad, ¿no? Las personas van, hay una historia de colonización, de transformaciones culturales, también de juegos de poder, una estructura de poder muy fuerte, donde las instituciones también que se formaron, instituciones más frágiles, ¿no? Quizás no frágiles porque son vulnerables en algunos aspectos, pero muchas instituciones informales estructuradas en relación de poder son muy fuertes. Pero las instituciones más formales, quizás de derechos, también sigue al revés, que tienen algunos retos, ¿no? Para que se implementen de forma más concreta. Entonces, hay una cuestión de desigualdad y el conflicto. El conflicto es siempre un punto central en las análisis de los comunes. Esto es un poco distinto de las análisis de sistemas socioecológicos, porque el foco es en la cooperación. ¿Dónde están las personas? ¿Cómo se cooperan? ¿Cómo se juntan? ¿Trabajan juntos? ¿Colaboran? En la final, esta parte en muchas análisis de cuestiones agrarias, ¿no? Estudios agrarios, estudios indígenas, comprendiendo territoriales, conflictos territoriales, el foco está en el conflicto, no en la organización del grupo para entender lo que pasa afuera, no lo que pasa dentro del grupo. Entonces, es un poco distinto el foco de análisis. Pero al mismo tiempo que hay el problema de conflicto en toda la estructura de poder, también hay un fuerte movimiento de resistencia y creatividad en Latinoamérica. Entonces, también las luchas de los comunes es un punto central de análisis. No solamente lo que pasa, pero cómo las personas se organizan, se movilizan, pero no en unidad comunitaria solamente, pero en un sistema más de unidad, en una escala de movimientos sociales. Entonces, cuando se habla de acción colectiva en Latinoamérica, también hay una literatura muy, muy larga, donde el punto es de movimientos sociales y toda una discusión, un debate sobre estos tipos de cómo los movimientos sociales se desarrollan, ¿no? En la región. Y ahí también las soluciones que vienen desde abajo, ¿no? Soluciones, por ejemplo, de reterritorialización. Tenemos casos, por ejemplo, de los movimientos de sin tierra, ¿no? de Brasil, de los movimientos más de emancipatorios territoriales como los zapatistas. Hay varios casos en Latinoamérica donde la colectivización del territorio, de las soluciones colectivas, que tiene todo a ver con el debate de los comunes, no sigue una línea sobre los comunes, pero sí una línea más de cuestiones agrarias, cuestiones de movimientos sociales, cuestiones de identidad. Entonces, este es un punto muy interesante de que estos aspectos no son analizados desde una mirada de los comunes. Hay otros aspectos, por ejemplo, de reconstrucción de identidad y de memoria. Estos son recursos inmateriales y que muchas veces en los comunes también, muy recientemente se discute un poco más, pero identidad y memoria todavía no tiene sido conceptualizado muy bien en estudios de los comunes, pero son recursos culturales y recursos políticos interesantes que se puede conceptualizar de esta forma también, ¿no? Entender cómo las personas redefinen, reorganizan su memoria desde abajo y colectivizan, comunizan, ¿no? Esta memoria desde una movilización colectiva.
e outras formas de economia narrativas, não? Narrativas coletivas também que se reestruturam. Então, há também toda uma literatura em Latinoamérica que não habla sobre comunes, mas tem todo a ver com a questão da comunização e descomunização, não? Há terceiro ponto que me parece que também para Latinoamérica é interessante para pensar, é que quando se habla mucho de cuando se habla de los comunes, hay siempre una perspectiva inicial de que los comunes no es allá del Estado o del privado. Pero lo que pasa en Latinoamérica, que es muy interesante, es el rol del Estado en la colectivación, ¿no? de iniciativas colectivas. Un ejemplo es recientemente, en los últimos 15 años, 20 años, desde el movimiento, un periodo que hubo una ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, con todos los problemas que ha pasado, las implicaciones de esos problemas, pero hubo una ola de políticas públicas inclusivas y de participación y de implementación de derechos que ha creado posibilidad y legados para muchas poblaciones hacer uso de estas políticas para se empoderarem y para desarrollar en nuevas colectividades. Entonces, la idea de que el Estado está fuera de esta, no afuera, pero está más a margen de este proceso, también es un poco, es una cuestión en Latinoamérica, porque hay, en la verdad, la implementación de las políticas tiene a ver con un movimiento social que ha buscado esto, del Estado ha recuperado sus derechos, pero al final hay una interacción muy clara, muy fuerte entre los dos. Entonces, este es un punto también muy importante en Latinoamérica para llevar en cuenta, ¿no? Que las políticas públicas tienen que ver mucho con los comunes. Y al final, hay también otros actores que son muy importantes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de muchas actividades participativas que al fin de los 90 ha empezado, ¿no? Porque no solamente el Estado, pero hay todo un boom. Esto tiene a ver un poco con el premio Nobel de Elinor Ostrom, ¿no? Que ha llamado la atención sobre la importancia de los comunes. Muchos de las élites internacionales, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, que de financiamiento, ¿no? De presupuesto, ha utilizado este lenguaje y ha utilizado también, ha reutilizado la forma de pensar cómo tratar con comunidades. Entonces, comunidades también de una forma fueron utilizadas como instrumento también de propagación de reproducción de las estructuras de poder. Entonces, este es un punto quizás más relevante en Latinoamérica que no se lleva en cuenta en la literatura de los comunes, quizás este lado más perverso de los comunes, ¿no? Que los comunes pueden ser tratados siempre, hay una visión más normativa de los comunes que es para emancipación y para empoderamiento de las comunidades, pero en algunos casos, por ejemplo, proyectos de desarrollo o proyectos de minería que utilizan de consultas comunitarias para aprobación de sus proyectos, ellos necesitan, las empresas necesitan de la existencia de la identificación de comunidades y desde estas comunidades que son justificadas se pasan y se aprueban, por ejemplo, algunos proyectos. Entonces, la política de la comunización también es un punto central. Nuevamente, la cuestión del juego de poder que es fuerte en Latinoamérica. Entonces, quería ahora pasar rápidamente un poco sobre el caso de Sheila, que hicimos una investigación de CEDLA. CEDLA es donde trabajo, que es el Centro de Estudio Latinoamericano en la Universidad de Ámsterdam. Y nosotros tenemos un programa de investigación que a cada algunos años
organizamos para pensar colaboración y debates más amplios en Latinoamérica. Entonces, estoy intentando aquí, no está cambiando mi slides, pero lo que quería decir aquí es que tenemos un programa de investigación sobre los comunes. Este programa de investigación pasó a ser creado para nosotros, pensamos en cómo trabajar como grupo de cédula en un sitio que escogemos después, seleccionamos después de estudiar un poco la región. Y la región que aparte que escogemos para la investigación es Sheila, que es una ciudad mediana de Guatemala, donde hay un cambio de desarrollo rural y urbano, tiene también una fuerte cultura maya en la región. Nosotros como 7 investigadores de CEDLA fuimos todos juntos, entonces también nuestra investigación fue una investigación colectiva, entonces practicamos también de esta forma nuestra forma de comunizar nuestro conocimiento. Y en 2 semanas cada uno escogido un tema cerca de su especialidad para buscar una iniciativa de comunicación en esta ciudad. Entonces es una lástima que no está cambiando mi aquí está, a ver, no está, no cambia, no está cambiando. Yo tengo las fotos de 6 temas que escogemos. Un tema es sobre la minería que está en conflicto en la región urbana y rural. Hay una alianza entre los dos, entonces estudio la comunicación entre los dos grupos. En mi estudio que yo he escogido, que tiene a ver con una colectividad de agroecológico, donde hay grupos agroecológicos trabajando también rural y urbano, ¿no? Con consumo y producción. Hay una persona trabajando con el mercado municipal como espacio de comunización, otro con espacio cementerio, donde también hay muchos procesos sociales de comunización. Y también un otro colega que ha trabajado con tema de seguridad pública, donde un grupo de vecinos están comunizando, ¿no? Colectivamente buscando una forma de protección contra criminalidad, pero de una forma un poco afuera de las reglas del Estado. Y al final, una antropóloga trabajando con la colectivización, la recuperación de la memoria maya y de la cultura maya también que pasa en la región. Y son esos, cada uno de nosotros trabajando en un tema y al final llegamos a varios puntos, pero ahora quería mucho cambiar. Aquí está, cierto. Aquí están los... Oh. No está cambiando. Lo que llegamos al final, este son el grupo de trabajo y aquí están los temas que puede ver. Al final lo que llegamos a 3 puntos centrales de resultados tiene a ver una que tiene a ver la política de la comunización. Entonces, lo que están los juegos de poder que están por detrás y muchas veces los resultados perversos de comunización. En caso, por ejemplo, de la seguridad pública entre vecinos, que son grupos que quieren protegerse, entonces seguridad, no comunicando su seguridad, pero con este, en este proceso creando más discriminación e exclusión de grupos marginalizados. Entonces, hay algunos casos que muestran también una tendencia de comunización que puede llevar también a resultados no de empoderamiento, pero resultados también de conflicto y demás problemas también, de exclusión.
En otros casos, encontramos, por ejemplo, cómo la comunización ocurre no por un aspecto de resolución de problemas, pero una cuestión de que tiene a ver con convivencia del cotidiano de interacción donde las personas se crían nuevas formas de símbolos y formas de pensar. En caso del cementerio, por ejemplo, la creación de ideas acerca de santos populares, por ejemplo, que tiene una creación de simbolismo, donde hay un grupo de personas que son devotos de este santo, ¿no? Y que tiene una co-creación de símbolos y que siguen y que desarrollan y que lo reproducen. Entonces, la idea de comunización es un poco más amplia, es un poco más conectada con un proceso de producción social. Este es el punto. Vale. El problema es que no tengo cómo seguir mis slides. Aquí está. Este está. El final, las conclusiones que tenemos aquí, esta fue una publicación que hicimos sobre este estudio, ¿no? Porque es un estudio que fue muy, muy esclarecedor para nosotros pensando sobre el tema. Llegamos también a los puntos centrales que nosotros pensamos que al final, ahora estoy trabajando un poco, elaborando sobre cómo pensar los comunes desde este caso también para un caso más amplio. Lo que pasa es que hay seis puntos de drivers, ¿no? lo que lleva la creación a emergencia. Puede ser tanto cuestiones políticas como puede ser una cuestión de convivialidad, una cuestión solamente de sociabilidad entre las personas. Los objetivos es lo mismo, no necesita ser un objetivo material, pero puede ser un objetivo conectado con símbolos, conectado con emociones. También la estructura de los comunes, de los grupos que están colectivos, puede ser un grupo muy simétrico, pero también un grupo muy asimétrico. Esto no tiene una normatividad de que los simétricos son mejores que los asimétricos, pero son distintos. La cuestión es, esto sigue con una pregunta empírica, hasta qué punto simetría y asimetría tiene a ver con dependiendo del tipo de colectividad. Pero al final, yo pienso que el último, el potencial quizás es lo más importante, porque nosotros llegamos a la conclusión que los seis estudios que hicimos, pero también yo hecho una literatura, ¿no? Que una revisión que estoy percibiendo más y más, que hay potencial transformador, ¿no? De más de empoderamiento, pero hay también comunización que puede ser solamente de adaptación y ajuste, sin cambio en beneficio para todo, para la comunidad, o también puede ser una marginalización o una reproducción de los juegos de poder. Entonces, es más do que todo, este siguiendo para último, es más que todo una perspectiva crítica que nosotros estamos proponiendo. Entonces, mi propuesta aquí es pensar en comunes como una construcción social, donde se piensa en comunización desde bienes materiales, pero también bienes simbólicos e emocionales, pero también no se piensa solamente en la cooperación y la colectividad, pero se piensa, es como la comunización, los dos están hacen parte de dos lados de la misma moneda, ¿no? De conflicto y cooperación. También la multidimensionalidad de los comunes en algunos aspectos puede seguir para determinados caminos, como ha demostrado antes. Y también tenemos que pensar los comunes de una forma mucho más local. En Latinoamérica, por ejemplo, el término comunalidad, que es muy discutido, no Esteban, que propone este término en uno de sus trabajos, explica que no tiene una traducción, es distinto de comunes, es distinto de commons, pero es más cerca de la forma de pensar comunitaria, de una cosmología, ¿no? Entonces, el buen vivir también. Entonces, son perspectivas locales que tenemos que quizás pensar un poco más los comunes desde una mirada latinoamericana, más de ontologías distintas también. Bueno.
Es eso. Agradezco a todos. Muchas gracias. Sí. I'm done, Charlie. Gracias. Gracias, Fabio. Tenemos tiempo para preguntas. Si quieren usar la función de preguntas y respuestas que está abajo, el QA, podemos leerlos y responder. Y la primera pregunta tenemos es de Diana Cueva, que pregunta sobre la presentación y si va a ser disponible en el sitio. Y yo puedo responder rápidamente que la idea es que van a poner un video y la presentación en el sitio en la semana que viene. Entonces, pueden verlo entrando en el sitio de IASC después. Entonces, si tienen otras preguntas, pueden entrar y vamos a leerlo durante el... mientras que estamos esperando otras preguntas, Fabio, yo tengo uno. En el comienzo de su presentación mencionaste que comparado con otras regiones, América Latina tiene menos investigación sobre los comunas y las publicaciones en español y portugués son casi invisibles en los debates globales. Entonces, tengo dos preguntas relacionadas con esa situación. La primera es, ¿cuáles serían buenas estrategias para destacar más el trabajo que está siendo hecho sobre la investigación de comunes en América Latina? Y la otra parte, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas más importantes para compartir con el resto del mundo basado en las experiencias en América Latina? Gracias. Sí. Gracias, Peter. Sí, esos dos puntos estaba más o menos para también presentar, que tuve problemas técnicos y no y me olvidé de decir algunas cosas, pero sí, este es un punto central. Yo pienso que la estrategia es sobre todo esta manera de pensar los procesos, porque se trabaja con los comunes todo el de varias formas, varios abordajes teóricos, ¿no? Hay abordaje de justicia ambiental, de colonial, pensamiento de colonial, soberanía alimentaria, derecho a la ciudad, derecho de la naturaleza. Hay varios debates que están muy fuertes y muy intensos, muy desarrollados en Latinoamérica, pero no hay conexión con el concepto de los comunes, o es un poco tímido, ¿no? Entonces, la estrategia para mí, yo pienso, es que utilizar es el concepto de una forma analítica, no normativa. Porque el aspecto normativo de los comunes, quizás también muy específico acerca de sistemas socioecológicos, ha limitado un poco este debate. Y en nuestra investigación en Sheila, llegamos a la conclusión que el concepto es útil para cambiar, para conectar, por ejemplo, mi investigación sobre agroecología con la investigación de mi colega sobre seguridad pública y de otro, de identidad, de construcción de memoria. Esto es un poder analítico muy fuerte. Y estas literaturas están en paralelo, pero no se comunican. Entonces, esta es la lección. Yo pienso que la lección es el diálogo epistémico entre distintos grupos, distintas líneas de investigación que pueden nos ayudar a conectar más entre distintos debates en Latinoamérica. Ahora, la estrategia es nosotros buscar... Yo tengo una. Yo estoy para escribir o organizar un libro que yo pienso que podría ser muy útil, ¿no? De cómo es en Latinoamérica. Y tengo una invitación a todos. Yo voy un minutito solamente para pasar eso y después yo puedo hablar sobre eso. No ahora, pero hay una idea para un libro. Este libro quizás sería una buena estrategia para iniciar este debate, esta promoción de los comunes para en Latinoamérica. Gracias, Fabio. Tenemos algunas preguntas hay varias, hay 7 preguntas y algunas personas también están poniendo preguntas en el chat. Mejor si pueden copiar sus preguntas a la question and answer box, sería mejor para nosotros, pero si no, yo puedo leerlos después.
El primero viene de Matías Pandilla, que es, ¿por qué crees que otros marcos teoréticos son más usados que los BC por los investigadores en la región para explicar los fenómenos socioambientales en América Latina? Entonces, ¿puedes responder? Sí, yo contesto, sí. Bueno, esto es la reflexión que yo tengo, ¿no? Yo no tengo una respuesta, pero lo que veo con colegas con quien discuto, hay una... me parece que la concretización de la teoría de los comunes, más basada en criterios institucionales, desencorajado un poco a investigadores que trabajan con ecología política y con cuestiones de conflicto, donde la relación de poder es muy central en el análisis. Entonces, hay una discusión que todavía hay un debate, ¿no? Hasta qué punto el análisis institucional o neoinstitucionalismo también puede involucrar y discutir y conectar con relaciones de poder y todo eso, pero para muchos de los investigadores que trabajan en Latinoamérica en punto con foco en conflicto, no he encontrado muy, no he pensado ser muy útil, es más útil trabajar con otros conceptos que son más de análisis crítica, ¿no? Este que estaba discutiendo un poco sobre las tensiones, sobre las resistencias, movimientos de resistencia, pensar no como una adaptación al ambiente socioambiental, que tiene mucho, está muy conectado con el sistema socioecológico, ¿no? La idea de ambiente, sociedad, hay una conexión de ajuste, pero pensar más la estructura que está afuera, que crea más barreras, más problemas para este ajuste se llevar a cabo. Ok, Fabio, hay otra pregunta. Voy con los que son más concisos. Hay varios. Si tenemos tiempo, voy a entrar en las preguntas más largas. Hay una pregunta de Luisa Galindo, que es para la comunidad académica latinoamericana. ¿Dónde queda la visión de los comunes como un sistema socioecológico predictible? Por ejemplo, estudios que emplean economía experimental o modelos como el agent-based model. Perdón, yo no he escuchado la primera parte de la pregunta, Peter. Puedes leer también en las preguntas también, pero sí. Es para la comunidad académica latinoamericana, ¿dónde queda la visión de los comunes como un sistema socioecológico predictible? Por ejemplo, estudios que emplean economía experimental o modelos como agent-based models. Yo pienso que esto es, hay un grupo que trabaja con este abordaje y a mí me parece que el problema no es la abordaje, son las preguntas, ¿no? La forma, lo que quiere saber uno, hay utilización de abordajes distintas. Yo pienso que el abordaje de modelos de agencia, de modelaje, por ejemplo, tiene su valor y es muy interesante en Latinoamérica a muchos investigadores, ¿no? Camilo ha trabajado sobre eso, por ejemplo, y tiene unas conclusiones y trabajos muy interesantes. Pero lo que pasa es que cuando la pregunta tiene a ver con las tensiones, los conflictos, la desigualdad, los juegos de poder que hay en algunos contextos latinoamericanos, es necesario incluir otros aspectos que muchas veces se queda más, quizás más difícil, ¿no? De incluir en algunos modelos. Pero yo pienso que el potencial hay para distintos, pero depende mucho de la pregunta. Si la pregunta sigue para un punto más de colaboración entre grupos, es una cosa, pero si la pregunta tiene a ver con el contexto, la lógica tecnocrata y la forma del gobierno, el rol del gobierno, de élites, por ejemplo, hay que conectar con los comunes como una tensión entre comunización y decomunización. Es casi que es una...
la dinámica, ¿no?, que está siempre ahí. Gracias, Fabio. Tenemos una pregunta de Paula Chamay, es una pregunta en portugués, y voy a resumir solamente la pregunta en sí, que ella está hablando de una presentación de Krenak, donde él dice que la sociedad branca confunde el individual con el colectivo, porque cuando el indígena escribe sobre la cultura de su pueblo, que es colectivo, las personas achan que los resultados del libro teoría que ser compartido con los demás indígenas de su comunidad. ¿Qué você pensa de eso? Yeah. No, esto es un punto central también. Yo pienso como una perspectiva latinoamericana tiene mucho a ver con las cosmologías, ¿no?, distintas. No sé si contesto en portugués o Paula, puedes comprenderme, ¿no?, en español, yo pienso, o portuñol. Entonces, toda la discusión de otras cosmologías y la forma de pensar el colectivo, ¿no?, es lo mismo que la discusión de comunalidad, el concepto de comunalidad que tiene a ver un poco con la discusión en México, que es un poco distinta de los comunes que hablamos nosotros. Entonces, la noción también occidental de toda la teoría de los comunes también hay que ser debatida. Hay que ser debatida desde una perspectiva decolonial, ¿no? Yo también estaba hablando una vez con uno de un líder indígena en Brasil, y eso también fue un punto que discutimos un poco, ¿no? De que hasta qué punto, ¿qué es democracia? ¿Qué es igualdad? Cuando hay comunidades, por ejemplo, donde hay un chamán o un líder indígena que toma las decisiones por el grupo, pero no y las distinciones también, las formas de organización, la forma de toma de decisiones no es exactamente una persona, un voto. Entonces, es también la decolonización del pensamiento de empoderamiento, de pensamiento de colectividad simétrica y derecho, también hay que ser discutida. Entonces, este es un punto también central que Latinoamérica tiene mucho a contribuir. Okay, estoy buscando otra pregunta aquí en la lista, uno que sería tal vez un poco más corto. Vamos con la pregunta de Rafael Galvón. ¿Cuál es la diferencia principal que se han encontrado con la teoría original de recursos de uso común que se aplica a los casos de bosque y agua? ¿Y por qué un base era la forma de evitar la tragedia de los comunes de Hardin bajo otra mirada donde no solo era la racionalidad económica que evitaba la sobreexplotación de recursos naturales, sino justamente la organización de sistemas sociales para usar estos bienes? Wow, yo puedo leer nuevamente, yo voy a buscar la pregunta porque está un poco larga, yo perdí un poco la línea. Lo que podemos hacer es después, tal vez podemos pasar por las preguntas después de la presentación que Fabio puede tratar de escribir respuestas cortas que van a estar disponibles con la presentación. Sí, lo siento porque la pregunta es un poco larga y yo perdí un poco la línea de era la pregunta de Rafael Galván. Pero no hay, lo encuentro acá, no está acá. Ah, está en preguntas, en chat. Sí. Ah, está en el chat, ok. Ah, no, okay. No, está en preguntas. Está en preguntas. Ah, aquí está. Con la diferencia principal de encontrar la teoría original del recurso común que se aplicaba a los casos de bosqueo, porque es una base de evitar la tragedia de los comunes de la Harden bajo la otra mirada desde la racionalidad económica, sino justamente la inversión social. Sí, yeah, y este es un punto quizás en todo el debate de los comunes tiene a ver con un poco esto, que no es una cuestión solamente material. Esto también es un punto muy importante, yo pienso que Latinoamérica tiene a contribuir. Cuando hablamos de colectivación o comunes,
¿De qué estamos hablando en la verdad? ¿Los comunes son el agua, el bosque, o quizás el común es al mismo tiempo hay una comunización de identidad, hay una comunización de conocimiento? Entonces, esto es una forma que también estoy pensando, estoy formulando en términos de comunes, pensar en comunes múltiples, en donde varias cosas se comunican al mismo tiempo. Y también no pensar de forma muy, muy normativa, ¿no? Porque en algunos aspectos puede ser comunizar un recurso natural, material, pero junto con eso tiene sus valores simbólicos, espirituales y todo eso. Entonces es multidimensional la comunización. Hay que pensar en varias dimensiones de qué se comuniza. No sé si me explico, pero espero que tocado en su pregunta, Rafael. Charlie, ¿cuánto tiempo más tenemos para preguntas? Creo que tenemos un poco más, ¿no? I'm sorry, Charlie, how much more time do we have for questions? You're on mute. You're mute. You're muted. Sorry, Peter, we're getting close to time. Maybe one more question. Okay. Peter, maybe yo puedo solamente llamar la atención del grupo porque hay un grupo muy interesante aquí que tiene interés en este tema. Quería ya invitar a todos por este. Yo puedo dejar esta en la pantalla solamente para tener una idea. Esta es una idea de un libro que estoy pensando en organizar. Yo fui invitado por una editora. Y me gustaría mucho de pensar en un libro sobre Latinoamérica con una mirada más do que yo he hablado, ¿no? Hablando un poco más de las perspectivas teóricas, el diálogo de los comunes con otros debates teóricos, estudios de caso, y formas también colectivas de otros comunes que nosotros no están muy, muy desarrollados en la literatura, como cuestiones de salud, educación, seguridad, identidad, narrativas, memoria, y también análisis críticas. Entonces, esa idea también de recursos comunes perversos, interseccionalidad, conectividad entre comunes, visiones desde abajo, ¿no? De cosmologías. Entonces, si hay alguien interés, por favor, puede contactarme. Yo estoy buscando ideas para pensar en capítulos, ¿no? Entonces, como 800 palabras describiendo el tema, y ahí podemos iniciar una comunicación. Gracias. Gracias, Fabio. Desafortunadamente tenemos 18 preguntas, pero ahora está faltando tiempo porque necesitamos entrar en la última parte de la presentación, que Charlie va a presentar información sobre las próximas charlas que son parte de Commons Week. Entonces, una vez más, quiero agradecer a Fabio de Castro por su presentación. Doctor, fue muy interesante. Y creo que tuvimos un público que llegó hasta 50 participantes, entonces fue bien atendido. Con eso voy a pasar el voz a Charlie. Charlie, if you want to give your final slides about Commons Week to sure, tell people what's coming up. Sure, Fabio, can you, yeah. Mm-hmm. And, you know, we're in a wonderful situation where we have many participants, lots of questions. I'm wondering if maybe Fabio and Peter, if you're willing to stay on 5 or 10 minutes after I do this, in case anyone wants to stay, but for people who want to leave, yeah, so it looks like you're nodding, it's okay. So I just wanted to, and I apologize again that I'm not speaking in Spanish. I just wanted to draw your attention to World Commons Week events. Yesterday it started. And on your screen is the keynote for North America. And I want to raise your awareness that the recordings will be on the World Commons Week website. And Frank's North America talk is already on the website. If you want to see that, that was in Indiana, Bloomington. Next slide. Coming up on October 5th, we have the African
regional keynote talk. As you can see on the slide, Dr. Claudius Chikunozo, talking about globalizing water commons in sub-Saharan Africa. Next slide. We'll have Oceania, the IASC region, on October 6th. And as you may know, in all of these web pages on the World Commons Week, you can convert the time zone. We're using a link to find out when it is for you. This one's an interesting one in that it's going to be actually a documentary film that Anne Polina has made with colleagues. And then she's going to talk about the film at the end of the 30-minute film. Next slide. On October 7th, we have the European keynote address, Professor Eichen Schuller, who's going to be talking about enclosing marine and coastal commons. Next slide. In China, coming up also on October 7th, this will be in Chinese, but we have Dr. Chen Zhao talking about what can we learn about China's management to COVID-19 from a commons research perspective. Next slide. I'm really excited about this one. I'm excited about them all, but this one is new this year, where IASC has a really vibrant and growing early career network of scholars. And so we're going to do a special 2-hour webinar with these presenters. I won't read each name for time, but I really hope that we can get a nice turnout to encourage the early career network. They've put a lot of great work into this. Next slide. And on October 9th, we have the Asian keynote webinar with Ellen Delaney talking about coastal commons in Japan. Next slide. This is just a screenshot of the current mapping of our local events, which this year is quite different, obviously, because of the pandemic. But this is depicting organizations that are participating in self-organized local online events. And you can find more information about that on the local event tab in the World Commons Week. Charlie, just let me mention quickly, in case you didn't catch it in English, voy a mencionar en español, sino en capturado mensaje. Estos son los eventos locales que han organizado diferentes organizaciones y universidades. Y pueden ver que hay algunos en Perú y Brasil que van a estar en los próximos días. Ustedes pueden encontrar más información sobre esos eventos usando el link que está abajo. Y los vínculos van a conectar con información sobre las presentaciones en cada situación. And let me plant the seed for next year. Every year, this is the third year, and we're growing in terms of local events. And so consider next year organizing your own commons research or practice events for next year's World Commons Week. Last slide, I think. Next one. Oh, sorry. And I just wanted to draw your attention. This is a screenshot for the IASC biennial conference for next October in 2021. It's, of course, a little bit unclear what's going to happen because of the COVID pandemic. But you can see the timeline for the actual conference in Arizona State University on the left. And there's also going to be a number of online virtual events starting in February that you can see, and going all the way down till September, that those will be online events. And they're starting to come online for people to submit abstracts or paper proposals. Next slide. I think I have one more. Yeah, so again, Fabio and Peter, you're okay to stay maybe 5 minutes more if people want to chat? Okay. But for anyone who needs to leave, on behalf of IASC and all of the people that are working on World Commons Week 2020, I'd like to thank Peter for organizing this talk and moderating, and of course to Fabio for what I can tell was a really great keynote address to a large group of attendees who came on a Saturday.
Thank you all so much to you attendees for attending. And we have really no way to visually clap, but feel free to use the clap icon or raise your hand to give Fabio a high five through the chat. Thank you, guys. Thank you. And so, and last but not least, if you like what you're seeing, if you're, we're building a wonderful global community, consider joining IASC if you're not a member and supporting IASC as we continue to promote commons research and practice. On behalf of IASC and the World Commons Week organizing team, thank you for attending. And we'll stay on for anybody who wants to ask questions for a little bit longer. Thank you, everyone. Gracias, Charlie. Charlie, just one question. Can you save the chat and maybe send to me later? Then I can have an idea. We won't be able to cover everything. So if you could save it. Yes, while you're talking, I will do that. Good idea. Thank you, Fabio. And thank you again for a really wonderful talk. And Peter, you too. Thank you. Para repetir una cosa que Charlie mencionó, es que Fabio está dispuesto de quedar 5 minutos más para tratar de responder alguna de las preguntas. Yo creo que lo que va a ser más fácil, voy a seleccionar las preguntas y tratar de habilitar el micrófono de las personas yeah. para que ellos puedan hacer su pregunta a vivo. Creo que sería un poco más. Solamente voy a pedir que trates de ser muy conciso para conservar tiempo para los otros. Déjeme ver. Yeah. A ver qué preguntas tenemos. Bernice, ¿estás todavía? Voy a ver si puedo habilitar. Bernice, estoy habilitando su micrófono si quieres hacer su pregunta. Hola. Hola, Bernice, nos escucho. Sí, hola, ¿qué tal? Felicitaciones por las presentaciones. Bueno, mi pregunta es, voy a hacerla rápida. Actualmente estoy investigando sobre recursos comunes, específicamente pesca en la selva nativa de Perú. Y quería tal vez un consejo de Fabio, alguna recomendación, porque lo estoy tratando de vincular con el pensamiento resiliente. Y no sé si podría darme algún enfoque dentro de su experiencia. Gracias. Gracias, Bernice. Bueno, Berenice, yo no sé si conoces que yo he trabajado con ribereños también en la Amazonía, entonces yo tengo algunas publicaciones sobre eso. Lo que podría hacer, quizás puede contactarme, ¿no? Porque ahí puedo pasar alguna literatura, algunas ideas, si me envía una descripción más, una página sobre lo que está haciendo, yo puedo tener un poco mejor la idea de cómo puede ayudarte. Entonces, tú tienes mi yo voy a poner acá, tú puedes enviarme un mensaje y ahí hablamos sobre eso, ¿vale? Ok, gracias. La próxima. Okay. Ahora tenemos una pregunta de Axel Gabriel Avendaño Llamoso. Voy a habilitar su micrófono si quieres hacer su pregunta. Buenas tardes. Felicitaciones al equipo y en especial a Fabio de Castro. Soy un antropólogo de la Universidad Católica de Lima, Perú. Y mi pregunta era si desde el CETLA se habían identificado instituciones latinoamericanas, universidades, centros de investigación para proponer investigaciones en el estudio de los comunes. Este era un campo que es uno de los campos que me está interesando bastante para ver si puedo realizar alguna investigación en el futuro, más orientado hacia la Amazonía y pueblos indígenas. Entonces me causaba un interés saber desde dónde se podría ver esto para recibir mayor orientación.
Sí, esto también, mira, Alex, es muy interesante. Este, quizás mejor también comunicar por email, porque ahí puede pasar también algunas ideas, más informaciones sobre lo que estamos haciendo, los proyectos que tenemos y también colaboraciones en Latinoamérica. Hay muchos grupos en Latinoamérica trabajando en este tema, ¿no? Muchas veces no se utiliza el término de comunes, pero están trabajando con la cuestión de colectividad, de estudios en comunidades, estudiando también los procesos de cooperación y también el conflicto que hay. Entonces, hay mucha gente y nosotros tenemos un network, ¿no? Una red muy, muy larga. Entonces, quizás puede enviarme un mensaje que sería más fácil, puedo explicarte un poco más, ¿vale? Okay. La próxima pregunta es de María Claudia Albuquerque. María Claudia, voy a habilitar su micrófono. Y usted puede hacer la pregunta en portugués también si quiere. Boa tarde a todos, parabéns à organização do evento e a Fábio pela excelente apresentação. Eu particularmente estou interessada em compreender qual é a diferença, Fábio, entre a perspectiva dos bens comuns que você trabalha e a concepção de comum que está surgindo nos trabalhos dos professores Dardot e Laval, na França. Eu estou desenvolvendo a minha pesquisa para tese de doutorado, justamente em uma aproximação entre a perspectiva do direito à cidade e dos comuns urbanos. É uma pesquisa que eu estou realizando na Universidade Federal do Pará, em Belém. Então, eu ficaria muito feliz se você pudesse nos dar um horizonte sobre essa diferença. Muito obrigada. Contexto em português, quizás? Sim. Yeah. Bom, o que eu posso te dizer é a minha área de pesquisa não é de comuns urbanos. Eu tenho uma colega que trabalha com esse aspecto. Eu tenho uma comunicação e tenho interesse, mas eu não conheço a literatura amplamente. Um aspecto que a gente que para mim é muito interessante é toda a visão de Harvey, não, né, da direito da cidade, mas também o trabalho de Lefebvre, que tem tudo a ver, tem a ver com a questão da coletividade urbana. Mas para ser sincero com você, a parte de comuns urbanos, eu te passaria talvez outros nomes que teriam mais conhecimento e mais experiência teórica e metodológica para te ajudar. A minha área de trabalho é muito mais ligada a recursos naturais e a movimentos sociais agroecológicos. Então, tem um aspecto urbano-rural, mas não é ligado à reapropriação dos espaços urbanos. Tá? Se você puder me escrever depois, eu posso te passar alguns nomes, algumas pessoas para contactar. Ok? Ahora tenemos una pregunta muy específica de Diana Cueva. Voy a habilitar su micrófono para que ella pueda hacer. Diana. Hola, muchas gracias por tu presentación. Fue muy útil para mí. Yo estoy trabajando en el tema ahorita para mi doctorado sobre la gobernanza de la contaminación del lago Titicaca. Y mi perspectiva es una que involucra el uso un marco teórico de la democratización, ¿no? Y los trabajos de las comunidades rurales para ver cómo ellos han podido lograr esta gobernanza. Y es cierto que yo, por ejemplo, cuando trato de entender este tema de la gobernanza y de los espacios comunes, no hay mucho tampoco aquí, por lo menos dentro de Latinoamérica, que yo pueda utilizar, ¿no? Yo quería saber más bien, dentro de eso, si me podrías explicar exactamente cómo hiciste para conseguir todo esto, porque tú estabas diciendo al principio que habías visto las publicaciones y hay muy pocas en el tema de los bienes comunes aquí en Latinoamérica. Yo quería saber cómo hiciste esa búsqueda para poder especificar qué estudios cuentan y qué estudios no cuentan como, con el tema que tienen que ver con el tema de bienes comunes. Gracias.
Sí, bueno, yo que lo he hecho, utilicé la plataforma, ¿no? De Cielo, que es una plataforma libre, entonces puede, y ahí se, hay cómo va a ser una búsqueda. En la búsqueda yo he escogido, he seleccionado algunas palabras claves, ¿no? Entonces empecé con las palabras más obvias, ¿no? Comunes, colectiva, son colectiva, y logré no mucho. Entonces empecé a trabajar con palabras un poco más a margen de este tema, pero conectada de alguna forma. Entonces utilicé palabras de organización, colectivación. Yo no tengo ahora aquí, yo tengo esto en mis notaciones, pero he escogido como unas 10 palabras claves que de alguna forma acercaba con el tema de los comunes. Y ahí sí fui logrando lograr un poco más. Y aquí es muy interesante porque los autores no utilizan en las palabras claves, pero el término está en el texto y la discusión está en el texto. Entonces es interesante de ver eso también, ¿no? Y otro punto es que yo estaba buscando debates teóricos que son conectados con eso. Por ejemplo, sobre derecho de la ciudad, yo busqué también términos de urbanos, apropiación de espacios urbanos que tiene a ver con comunización, pero no se utiliza el término. Entonces, de ahí llegué también a otros procesos sociales que tienen a ver con cuestiones de colectivas y de los comunes. Pero todavía sigo haciendo esto. No ha terminado todavía, pero me parece que es un potencial para identificar más la literatura. Bueno, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ya está medio tarde ahí en Ámsterdam, donde Fabio está, pero ¿estás dispuesto de responder algunas más, sí, Fabio? Sí, sí. Porque la próxima viene de Juan Pablo Zamora Gómez. Juan Pablo, voy a habilitar su micrófono ahora. Por favor, trata de ser muy conciso. ¿Aló? Hola, hola. Muchas gracias. Fabio, mi pregunta estaba dirigida a, durante la restauración de regímenes neoliberales en América Latina, ¿cuál es el impacto de esta restauración en la agenda de investigación en los comunes? Y si es que hay nuevos procesos sociales para analizar, o si hay un desaliento de la investigación en estos temas. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy compleja, pero muy, muy interesante. Mira, que lo que ha pasado en esto, no solamente en Latinoamérica, me parece que esto puede ser en todo el mundo, con el premio de Nobel de Elinor Ostrom, se quedó mucho más visible, ¿no? La estudios de recursos comunes y muchos fondos de financiación de presupuestos para estudios de recursos comunes. Yo aquí en Europa, yo he aplicado para un programa, esto hace 10 años, fue un poco después del premio Nobel, que estaba salió solamente porque se quedó más popular el término. Entonces, sí, hubo una agenda de investigación y de fomento y de financiación, y también las ONGs también tuvieron más oportunidades de buscar fondos con este tema, pero lo que ha pasado es que hay una política del uso del concepto. Entonces, un poco de la política de conocimiento, ¿no?, que ha pasado sobre los comunes, y que es muy interesante eso, porque al mismo tiempo que muchas financiaciones salieron para estudios de los comunes, los estudios muchas veces tuvieron a ver con legitimización del proceso que se mantuvo. Entonces fue muy complejo eso, y ahí al mismo tiempo hay un grupo también de investigación participativa, de acción, ¿no? Pesquisación, investigación, acción, que también mucho más desde abajo, que ha
ha ido en contra de, de esta ola de investigación. Entonces, hay un conflicto, una tensión entre financiación, pero al mismo tiempo, para qué y cómo los órganos que utilizan estos fondos pueden mantener su autonomía de hacer un estudio, no entrar en la politización de la financiación, que es otro tema, es un tema muy complejo, yo diría, pero muy importante, muy importante. Gracias. La próxima pregunta es de... A ver. Creo que ha salido. Sí, aquí está. Januaria, voy a habilitar su micrófono para que puedas hacer su pregunta. Y hay otras personas que tienen sus manos levantadas. Si quieren hacer preguntas, por favor, ponen en el Q&A. Entonces, está habilitado, Januaria, si quieres preguntar. ¿Aló? Sí, no, estoy, yo solamente la no compartí para ver más las personas. Parece que no está funcionando. Ah, ok. Voy a la próxima, ¿Oh? Entonces. Ah, ahí. ¿Me oyen? Sí, ahora yeah. Sí. Ah, pode perdón. Falar. Sí, Januário, yo falo do Brasil, Rio de Janeiro. Obrigada pela palestra. Professor Fábio, eu sou antropóloga, trabalho no INCRA, que é com territórios quilombolas, e estou estudando no doutorado agora na Unicamp. E estou estudando as reservas garimpeiras e mineração de pequena escala na Amazônia. E a minha pergunta é mais no sentido de como, que você falasse um pouquinho mais, tem a ver com essa resposta que você deu agora, essa outra pergunta, sobre a questão dos comuns e a reterritorialização, né? De certa forma, um pouco no sentido de como os comuns podem estão sendo utilizados também, ou se são, né? O que seria mais, um pouco mais disso, e se é mais urbano, mais rural, e se a questão, por exemplo, mineral poderia estar, talvez, no Brasil, nesse contexto, a gente tem visto um pouco isso. Como é que você vê, enfim, toda essa questão, por favor? É mineração de garimpo, pequena escala, média escala, você sim, trabalha, né? Sim. Em área quilombola, não? Não, yeah? Não. Na Amazônia, no geral, as reservas garimpeiras, que são uma categoria que eu estou estudando, que ninguém sabe direito o que é. Uhum. Eu acho que esse já é um ponto interessante que você pode usar de analítico dos comuns, essa identidade garimpeira, né? Até que ponto essa identidade garimpeira existe, ou se ela é construída, como ela é construída e de que maneira que ela segue essa a estrutura de pensar, né? Então, eu acho que se é uma categoria nova, é por questões simbólicas, por conhecimento, é por conexão territorial. Garimpeiros é uma categoria interessante, porque é uma categoria, em termos de construção territorial, muito distinta de populações rurais, né, que a gente tem conhecimento. Então, seria interessante justamente para identificar a aplicação desse conceito. Isso é outro ponto. O conceito talvez não seja útil para todos os casos. É interessante avaliar isso também. Né? Peter, um momentito. Eu já regresso. Ok. Ok, vamos a la próxima. Creo que tenemos tiempo tal vez para dos preguntas más. Voy a pasar rápidamente el voz a Oswaldo Medina para que él pueda hacer su pregunta. Oswaldo, estás habilitado su micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarle a Fabio si podría profundizar un poco más sobre el tema que habló sobre el rol del Estado en el entendimiento y manejo de los comunes, o el rol del Estado en las narrativas del Estado y sobre todo también el rol de los funcionarios públicos en este proceso.
y cómo la literatura de los comunes ha aportado a este debate o a este entendimiento. Muchas gracias. Uh-huh. Sí, este es un punto muy interesante. Quizás Peter, yo pienso que Peter ha trabajado con eso un poco, ¿no? De implementación territorial en áreas en Latinoamérica. He discutido un poco también este, el proceso de implementación de derechos territoriales. Esto es un punto también que en Latinoamérica necesita un poco más de profundización, porque tiene a ver mucho con una cosa es tener el derecho institucional, otra cosa es implementarla. Y también el rol de las de los agentes está... ¿Ya? Perdón. He escuchado a alguien. Eso sería quizás... Peter, quizás... Ah, yo puedo... Está bien. Entonces, el rol del Estado es muy importante de dos maneras, yo pienso, ¿no? Es importante en proporcionando esta, la colectivación por políticas públicas. El otro es también quizás facilitando el ordenamiento de las comunidades también para élites aplicar su, de seguir su proyecto también de estructurado del proyecto. Entonces, el Estado tiene varias funciones importantes ahí y también no podemos tener una visión normativa del Estado positiva y negativa, y también no podemos pensar al Estado como una caja negra, ¿no? Porque el Estado es una combinación de muchos diferentes ministerios, secretarías, individuos, que muchas veces el Estado, dentro del Estado, hay conflictos entre personas, ¿no? Se piensa el caso, por ejemplo, de Brasil hoy, lo que pasa es que hay una pelea entre los tecnócratas del Ministerio del Medio Ambiente contra otros ministerios, porque también los agentes quieren hacer algo para las poblaciones, pero están teniendo un problema interno del gobierno. Entonces, eso se pasa en varios países de Latinoamérica. Hay una agencia también de los de tecnócratas intentando hacer cosas, yo llamo, en la literatura se llama, ¿no?, activismo tecnócrata. Son los tecnócratas que de alguna manera intentan utilizar el espacio del gobierno para el beneficio de las poblaciones que necesitan, creando conexiones en red de solidaridad, alianzas con los movimientos sociales. Entonces, este es un punto también interesante de análisis. Creo que hay tiempo para la última pregunta. Infelizmente no podemos pasar por todos. Entonces voy a pasar voz a Axel Poque para su pregunta sobre buen vivir. Axel, está habilitado su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, la teoría de los commons está escrita o planteada tal vez en un lenguaje que no sea el lenguaje que entienden las poblaciones y los pueblos de Latinoamérica. Sin embargo, como tú dices, estamos llenos de commons en Latinoamérica. Entonces mi pregunta es si han logrado traslapar, conectar esos dos lenguajes con teorías como el buen vivir, los derechos de la naturaleza, que son planteados por otros teóricos de la región, con la teoría de los commons. No, muy buena pregunta. Este es donde estoy ahora. Este es un tema que me interesa mucho. También estoy también en colaboración con mis colegas, ¿no? Porque nosotros hay ideas de proyectos sobre la derecho de la naturaleza, pero necesitamos un poco más. Hay una discusión ya sobre la implementación o institucionalización de los bien vivir, que fue un problema muy grande, ¿no? Que intentando institucionalizar en estructura tecnócrata lo que es una cosmología indígena. Entonces, ahí ya es un problema un poco, ¿no? Muy grande. Pero ahora tenemos interés también en estudiar iniciativas
de derechos de los ríos, ¿no? Que está ahora más en varias partes, en Colombia, también en Ecuador, derechos de la naturaleza en algunas áreas. Entonces, esto para nosotros es interesante de entender desde la perspectiva desde abajo, ¿no? De locales. Entonces, es una mirada decolonial. Esto lleva un poco más de esfuerzo teórico y metodológico para entender, pero es un punto fundamental, yo pienso, para el debate sobre los comunes en Latinoamérica. Eso me interesa. Si tú tienes interés y estás trabajando sobre eso, me gustaría mucho escuchar su trabajo. Bueno, ya hemos pasado casi media hora de nuestro periodo programado para la presentación. Entonces, desafortunadamente no vamos a tener tiempo para las últimas preguntas, tal vez en otra oportunidad. Quiero agradecer otra vez a Fabio por su presentación, fue muy interesante. Y también agradecer a todos ustedes que han participado. Hemos logrado tener en un momento más de 50 personas participando en la taller o en la charla en este momento. Entonces fue un buen grupo para participar. Es bueno ver que hay tanto interés. Charlie, I'm not sure if you're still there, if you have any last words, or if Fabio, if you'd like to have a last word. Sí, yo gustaría solamente agradecer a ti, a Peter y a Charlie también por la organización y a ti por la invitación y a todos ustedes por las preguntas y la participación. Muchas gracias. Si tiene más interés en discutir eso, seguimos de otra forma. Ustedes tienen mi dirección. Podemos mantener contacto. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you, Charlie. It's really Thank great. You. Thank you, everyone, for your Thanks, taking Charlie. Saturday and being here. Yeah. Thanks again, Peter. Fabio, Thank you, that Peter. Was wonderful. Thanks. Thank you. Bye, everyone. Cheers. Bye. Cheers.